Hola Leo, pues encantado de estar aquí contigo. Sobre todo, muchas gracias por atendernos. Sé que son unos días complicados, pero la primera pregunta es obvia porque mucha gente se lo pregunta en la calle. ¿Por qué has tardado tanto en romper tu silencio? ¿Por qué has tardado tanto en hablar? Bueno, primero porque después de la derrota de Champions fue muy duro. La verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una vez más una imagen muy, muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de nada. Y bueno, después pasó todo esto y quería que vaya pasando el tiempo y que vayan transcurriendo las cosas para cuando salga a hablar, aclarar todo lo que había escuchado por ahí. ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesita gente nueva, idea nueva, y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería, que terminar mi carrera en el club. Pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí, no bien a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión. Era una decisión que la había venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente. Y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y al final lo terminó cumpliendo con su. Hablemos de todo eso que se ha dicho y de todo lo que se ha especulado y todo lo que se ha rumoreado. Se ha hablado mucho del factor dinero, mucho del factor de los amigos de Messi. Permanentemente se habla de eso. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que has escuchado, que has dicho es injusto para mí después de que llevo 20 años defendiendo la camiseta del Y un Barça? poco de todo, ¿no? Un poco de lo que vos decís, de los amigos, de que tomo decisiones, de que prefiero el dinero o muchas más otras cosas que se dijeron. Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa en todas mis decisiones. Desde que llego acá, tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes, si hubiese sido por dinero. Tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero, y siempre dije que esta era mi casa y que era muy difícil que yo me vaya de acá, y era lo que realmente siento y sentía, porque mejor que acá es difícil estar en otro lado, pero sentía que necesitaba un cambio y que quería probar nuevas cosas y que necesitaba nuevo objetivo y aspirar a cosas nuevas. Pero al final, Leo, es muy difícil renunciar a 20 años, ¿no? A toda una vida, a toda una ciudad, a toda una familia que está aquí en Barcelona. Y sobre todo yo creo que eso es lo que pesa más a la hora de decir, bueno, voy a seguir en Barcelona. Claro Porque, perdona, vas a seguir en el Barça. que es difícil y me costó muchísimo llegar a tomar la decisión esa. Por eso te digo que no viene del resultado contra el Bayern. Viene a causa de un montón de cosas que vienen pasando. Siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando título con el club y seguir agrandando la leyenda del club a nivel de título. Y la verdad que no, hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabares y van poniendo, tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club, y siempre fue lo más importante. Cuando yo le comuniqué la decisión esta a mi mujer, hacia mi hijo, fue, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro.
llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio, pero yo miré un poco más allá y los últimos años que me queda lo quiero disfrutar y competir por ganar la Champions. Siempre fue lo que quise durante todos estos años, intentar de competir y luchar por ganarla. Después la podés ganar o no, porque la Champions es muy difícil, pero por lo menos competirla y lucharla y estar ahí, ¿no? Que no pase lo que nos pasó los últimos años, tanto en Roma, Liverpool o Múnich, con el Bayern ahora. Y bueno, todo eso hizo que me lleve a esta decisión que después no se lleva a cabo porque volvemos al principio. Yo pensaba, estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir.